El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella has engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto, pues no conozco varón? Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí tu parienta Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elisabet. Y aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elisabet fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre.
¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que crió, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días de rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y la adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy gran gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino.
Y después de que ellos hubieran marchado, un ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y estate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo». Él se levantó, tomó al niño y a su madre de noche, se fue a Egipto y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por medio del profeta: «De Egipto llamé a mi hijo». El Evangelio de San Mateo nos habla de la estancia de la Sagrada Familia en Egipto en estos pocos versos. No sabemos exactamente la duración de la estancia de la Sagrada Familia en Egipto, pero hay muchas fuentes que conservan detalles interesantes, como coptos, armenios, etíopes y árabes, incluyendo los distintos lugares en este país bendecidos por la presencia de la Sagrada Familia. Es difícil separar la leyenda de la realidad en la mayoría de las tradiciones que conciernen a este gran acontecimiento. Pero no hay duda de que la huida de la Sagrada Familia a Egipto continúa teniendo un gran efecto en el cristianismo en Egipto, incluso en nuestra época. Ahora, nosotros visitaremos los lugares más importantes e interesantes que se cree fueron bendecidos por la Sagrada Familia. Si pararon allí, o si solo pasaron de largo o cerca de allí. Viajaremos a través de estos sitios de norte a sur, incluso en los que la Sagrada Familia debió parar durante su vuelta a Palestina. Es muy probable que la Sagrada Familia viajase a lo largo de una ruta habitual entre Palestina y Egipto, que había sido utilizada durante miles de años. De acuerdo con la tradición, el medio de transporte fue un asno. Después de pasar por Gaza, la Sagrada Familia llegó al pueblo de Rafia. Una zona desértica con árboles frutales magníficos y plantas que vieron la famosa batalla entre las tropas de Ptolomeo IV y Antíoco III en el año 217 a.C. La siguiente ciudad en la ruta de la Sagrada Familia podía haber sido Al-Arish, que está a unos 45 kilómetros de Rafia. La Sagrada Familia debió de haber disfrutado del paisaje del desierto, palmeras datileras y mar, con el cielo azul bajo un sol casi perpetuo.
Sin embargo, esta caravana hacia el norte de la península del Sinaí no solo atraviesa el desierto llano, hay también zonas con agua y árboles. La Sagrada Familia debió haber visto Pelusium, ahora llamado Als Al-Farama, que está a 30 kilómetros al este del moderno Canal de Suez. Estas son ruinas de los gloriosos días de la época grecorromana, cuando Pelusium fue un importante puerto de mar. Durante muchos siglos, Pelusium fue un punto estratégico para los ejércitos, así como para el comercio y los derechos de aduana en mercancías traídas a Egipto. Después de cruzar el istmo que une Asia con África en Alcántara, la Sagrada Familia se dirigió a una región con muchos pueblos antiguos importantes, en la parte este del delta del Nilo. Aquí, las reliquias más significativas son indudablemente las de Tanis, Osán al-Hagar y el Zohar de la Biblia. Los imponentes monumentos, especialmente las estatuas, columnas y obeliscos del gran faraón Ramsés II, impresionan a todo aquel que pueda visitar este lugar. Tanis fue la residencia de los reyes de la undécima dinastía, aproximadamente 1000 años antes de Cristo, y permaneció importante durante un milenio. Hacia el sudeste de Sagasik, la capital del moderno Sharqiya Governorate, está Bubastis, ahora llamado Tel Basta. Estas ruinas son los únicos restos del pasado glorioso de Bubastis, cuando fue una gran ciudad con muchos templos, incluso con una escuela para enseñar medicina. Durante los siglos 10, 9 y 8 a.C., fue la residencia de los reyes de la duodécima y decimotercera dinastías. Se nos cuenta que la Sagrada Familia no fue bien recibida allí y que cuando Cristo niño estuvo sediento, nadie le dio agua, de manera que la Virgen María lloró. Pero Jesús extendió su dedo y señaló la tierra con la señal de la cruz,
e inmediatamente fluyó agua de una fuente. Luego, la Sagrada Familia llegó a Belbeis y allí se refugió al abrigo de un árbol. Se dice que cuando los soldados de Napoleón intentaron cortar el árbol, este empezó a sangrar y se marcharon temerosos. Este árbol sobrevivió hasta el 1850. Después, la Sagrada Familia se dirigió hacia el norte de Samanut, al antiguo pueblo de Sebenitos, lugar del famoso sacerdote Maneto, quien escribió la primera historia de Egipto en griego, durante el reinado de los primeros Ptolomeos. Se nos cuenta que Jesús bendijo un pozo, el cual, más tarde, estuvo en la iglesia de Apanú. Un poco más lejos, hacia el noroeste, la Sagrada Familia llegó a Saca, la antigua Xois, de la que queda muy poco. Se dice que allí Jesús dejó su huella en una piedra. La Sagrada Familia continuó su viaje hacia el sur, en paralelo a Wadi el Natrum. Jesús y la Virgen María bendijeron este lugar, el cual más tarde se convirtió en uno de los centros cópticos más importantes. Esta depresión tiene 50 kilómetros de largo y está a 75 kilómetros aproximadamente al norte del Cairo. Fue Macario el Grande quien fundó el monacato en esta región. Los monasterios de Wadi al-Natrun son una fuente vital para la historia de la Iglesia copta, monacato, literatura y arte. Desde la mitad del siglo VIII, muchos de los patriarcas de la Iglesia copta han sido escogidos de entre los monjes de Wadi al-Natrun. El monasterio de Al-Baramus es quizá el poblado más primitivo aquí. De acuerdo con la tradición, está dedicado a los dos hijos del emperador romano, Valentino I, del siglo IV, llamados Máximo y Domitreo,
quienes se retiraron y se convirtieron a monjes en Badi al-Natrun. El monasterio de Al-Baramus se caracteriza por unas pinturas murales medievales muy interesantes, descubiertas recientemente. Representan la Anunciación, la Natividad y otras muchas escenas de la vida de Cristo. El viejo santuario, con escenas de santos y de famosos monjes, atestigua el respeto y la veneración de la vieja iglesia copta por sus magníficos santos. El monasterio de San Macario debió haber sido fundado antes de la muerte de Macario el Grande, en el año 380. Se nos cuenta que él fue llevado por un querubín a lo alto de una roca que más tarde se convirtió en el núcleo de este imponente monasterio con su notable subsistencia. El querubín tiene una cabeza humana con un halo. Su cuerpo es oval y tiene un huevo como cola. En el santuario del patriarca Benjamín, las pinturas con medallones son especialmente atractivas. Estas maravillosas pinturas deben pertenecer al siglo XI después de Cristo. Los monasterios de Samshoy o Amba Vishoy y el de los sirios o Al-Surian están muy cercanos. Cuando Samshoy fundó su comunidad, Macario el Grande era un hombre viejo. Los frescos más interesantes de Badi al-Natrun están en el monasterio de los sirios. Sus detalles y sus colores, bien conservados, están entre los frescos más interesantes del siglo X en Egipto. La principal iglesia de este monasterio está dedicada a la Virgen María. La semicúpula del coro conserva una maravillosa escena de la Anunciación. La Virgen María está sentada y tiene un halo, mientras el arcángel Gabriel se le acerca por la derecha, alzando su mano para acoger a la Virgen. La representación de la Natividad es muy famosa. La Virgen María está sentada
medio apoyada dentro de su refugio. A su izquierda está un pesebre de piedra donde el niño Jesús está acostado envuelto en pañales. Después de un largo viaje hacia el sur, la Sagrada Familia llegó a un lugar llamado ahora Al-Matariya, un suburbio de nuestros días en el Cairo. La Sagrada Familia descansó debajo de un sicómoro que aún permanece. De acuerdo a la tradición, este sicómoro ha sido conservado por generaciones de piadosos, probablemente cortándolo y replantándolo. Ningún otro sitio bendecido por la presencia de la Sagrada Familia fue tan frecuentemente visitado por peregrinos medievales como este punto en Matariya. Hoy en día, muchos turistas están deseosos de ser bendecidos por aproximarse a él. Luego, la Sagrada Familia continuó su viaje hacia el sur, a una parte del antiguo Cairo llamada Babilonia, donde encontraron refugio en una cueva debajo de la iglesia de los santos Sergio y Baco, ahora conocida como Abu Serga. Esta capilla cripta es el monumento cristiano más antiguo en el Cairo, remontándonos quizás al siglo IV o V. La región del antiguo Cairo es uno de los más significativos centros cópticos y cuenta con las iglesias más famosas de Egipto. La fortaleza de Babilonia está situada en el ápice del delta del Nilo y por eso fue un enclave estratégico para los ejércitos romano y bizantino. Fue ampliado y fortificado por el emperador romano Trajano en los siglos I y II, así como por el emperador Arcadio en los siglos IV y V. Las ruinas de las que fue una vez una enorme fortaleza están entre las más significativas monumentos militares romanos y bizantinos de Egipto. Dentro de esta fortaleza está también el Museo Copto, que es la más importante institución conservada del legado copto. El Museo Copto, fundado en 1909, es uno de los cuatro museos más importantes de Egipto. Está en el antiguo Cairo, dentro de la fortaleza romana de Babilonia y rodeado por las más antiguas iglesias del Cairo. La fortaleza de Babilonia nos ofrece un interesante ejemplo de la arquitectura militar romana y bizantina.
situado en medio de un hermoso jardín con una elegante fachada. Esta pieza del siglo IV con relieves representa dos niños desnudos sosteniendo una cruz rodeada por una guirnalda. Es impresionante. Los fragmentos arquitectónicos, como frisos, dinteles, paneles y prominentes puertas del monasterio de San Apolo, en Bagüí, muestran la gran habilidad en la ejecución de diseños geométricos y vegetales. Viene el nicho más atractivo, que data del siglo VII. La Virgen está pintada, flanqueada por los apóstoles y con el niño en su regazo. Cristo, sobre un trono, asciende al cielo rodeado por las cuatro criaturas del Apocalipsis y dos ángeles. Capitel decorado con pavos reales y carneros. Este capitel, con hojas de acanto de color verde, es de imposta. Los monumentos del monasterio de San Jeremías en Saqqara revela el alto nivel de los artistas coptos durante los siglos VI, VII y VIII. Su mural colgante retrata a un oscuro flautista, guerreros y bailarinas. Data del siglo V. La armonía de los colores y el perfecto tratamiento de las figuras pequeñas le sitúan entre las obras maestras de los textiles coptos. Los textiles coptos son notables también por la riqueza de los motivos de decoración. Este mural muestra dos bustos con aureola entre dos medallones, rodeado por niños pequeños desnudos, montando sobre criaturas marinas y llevando cestas. Los diversos colores brillantes dan un encanto inusual a este mural del siglo VI. Thank you.
Los iconos son la parte esencial del Museo Copto. Este atractivo icono del siglo XVIII representa el viaje de la Sagrada Familia a Egipto. Este cofre de plata para el Evangelio es único. También estos pendientes de oro del siglo IV son de una alta calidad artesanal. Una de las obras maestras del Museo Copto es este gran dintel de madera, representando la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén el Domingo de Ramos y la Ascensión. Esta obra maestra es del siglo V y muestra la exquisita habilidad de los escultores coptos. Los coptos también demostraron tener notable habilidad y buen gusto. Se puede ver en la gran variedad de llaves de madera, de diferentes formas y tamaños. Un instrumento musical como el violín y peines de madera fina. Los coptos también tenían talento para trabajar el metal. Los instrumentos musicales de la iglesia, como los címbalos y el sistrum, tienen su origen en el antiguo Egipto. Las puertas de los antiguos monasterios tenían enormes llaves. Algunos interesantes candelabros tienen forma de cruz montada sobre una luna. Cruces de metal e incensarios o quemadores de incienso fueron muy usados en la iglesia copta. Este original fresco del siglo XI representa a Eva y Adán antes y después de la caída. La emoción reflejada en los rostros de Adán y Eva es impresionante. Los monjes coptos eran muy hábiles copiando y decorando libros escritos en copto o en árabe. Las finas mashrabeyas, los techos tallados y las maravillosas ventanas de vidrio de colores forman una atractiva parte del Museo Copto y crean
armonía entre las obras de arte y los edificios. La iglesia de Santa Bárbara estuvo originariamente dedicada a los santos Ciro y Juan, pero más tarde, cuando las reliquias de Santa Bárbara fueron trasladadas a esta iglesia, otro santuario fue construido dentro de él para alojar sus honrosas reliquias. Esta imponente nave es una de las más grandes de Egipto. Justo al sur de la iglesia de Santa Bárbara está la sinagoga superviviente más antigua de Egipto, la sinagoga de Ben Ezra. Hacia finales del siglo pasado, fueron descubiertos los documentos de Geniza, los cuales son una inestimable fuente de valor para la historia de los judíos en la Edad Media. La iglesia de la Santa Virgen Almojálaca es conocida como la iglesia en suspensión o colgante, porque sus extremos oriental y occidental descansan en los dos bastiones suroccidentales de la fortaleza de Babilonia. Aunque esta iglesia ha sido restaurada varias veces desde el siglo IX, conserva una atmósfera de la iglesia medieval. Ejemplifica el tipo de basílica con un alto techo en madera y elegantes columnas de mármol, y algunos antiguos capiteles que se han incorporado. Este magnífico púlpito de mármol data del siglo XI. El atractivo tabique que cierra el santuario es de ébano incrustado y marfil y data del siglo XII o XIII. Como en la mayoría de las iglesias coptas, los iconos representan un elemento esencial en la decoración de la iglesia. El fresco recién descubierto, que representa una preciosa escena de la Natividad, pertenece probablemente al siglo XII y es casi el mejor de esta época en Egipto. De Babilonia, la Sagrada Familia fue al lugar donde está situada la actual iglesia de la Virgen María de Maal, algunos kilómetros al sur de Babilonia. La escalera que conduce del patio de la Iglesia del Nilo marca el lugar de donde la Sagrada Familia se hizo a la mar hacia el Alto Egipto. Gebel al-Tir, al-Ashmunein y Dir al-Moharrak son los lugares más importantes en el Alto Egipto que están asociados con la huida de la Sagrada Familia. Cuando la Sagrada Familia pasó la montaña de Gebel al-Tir, una roca estuvo a punto de caer en el barco. La Virgen María se asustó mucho, pero Jesús extendió su mano para prevenir la caída de la roca. La marca de la mano de Jesús quedó en la roca. Se dice que en el siglo XII, Almeric, rey de Jerusalén, mandó a sus hombres a cortar esta roca y llevársela a él.
La antigua iglesia de la Bendecida María fue parcialmente talada dentro de la montaña. Estos viejos bloques con decoración copta en una de las puertas de la iglesia atestiguan la antigüedad de este lugar. Desde Gebel al-Tir, la Sagrada Familia navegó hacia la Hermópolis Magna, la moderna Al-Smunein, durante 290 kilómetros al sur del Cairo. Este lugar, en la antigüedad la capital de la provincia 15 del Alto Egipto, atestigua más de 5.000 años de historia. Representó un papel importante en la teología del Antiguo Egipto, siendo lugar del mito que relata la creación del universo. Se llama Hermópolis después de que Hermes, el dios griego de la sabiduría y de la escritura, fuera equiparado al dios Thoth del Antiguo Egipto. Este mono colosal simboliza a este dios. Se dice que cuando la Sagrada Familia entró al Al-Smunein, muchos de los ídolos se derrumbaron y el gobernador de la ciudad adoró al niño Cristo. Solo las ruinas permanecen en Hermópolis. La estructura más impresionante es la Basílica Cristiana, que se remonta al primer cuarto de siglo V y que aparentemente fue una iglesia de obispos o una catedral. Es una enorme basílica con dos naves cruciformes erigidas dentro de un viejo templo ptolomaico. Continuando el viaje hacia el sur, la Sagrada Familia llegó a Kusae y luego a la montaña de Kuskam, el famoso monasterio de la Virgen María, conocido como Al-Muharraq. Se dice que la Sagrada Familia estuvo en este lugar 6 meses y 6 días. Los peregrinos están deseosos de bendecir este lugar sagrado. De acuerdo con la tradición, la iglesia de la Virgen María fue la primera que se construyó en Egipto y su altar está en el mismo lugar donde la Sagrada Familia residió. Al-Muharraq, uno de los monasterios más grandes en Egipto,
representó un papel importante en la historia de las iglesias coptas. La Iglesia copta conmemora la huida a Egipto de la Sagrada Familia en el día 24 del mes copto Bashus, que corresponde al primer día de junio. El tema de la huida de la Sagrada Familia es uno de los más queridos en el arte copto, no solo en los primeros tiempos cristianos y medievales, sino también en el actual arte copto contemporáneo. Es muy raro encontrar una iglesia copta sin un icono o mosaico mostrando la huida a Egipto de la Sagrada Familia. Esto también se refiere a las iglesias fundadas por las comunidades coptas en América, Canadá y Australia. Para celebrar la llegada del Señor a Egipto, un dogma copto reza: alegraos y disfrutad, oh Egipto, sus hijos y todas sus fronteras. Por él vino a vosotros el llamado amante de los hombres, que está ante toda la eternidad.